Corría el año 2004. Se tomaron un par de fotos en la superficie de Marte por el vehículo de exploración Spirit, siendo esta una misión completamente exitosa y poniéndolas a disposición de todos por parte de la Agencia Norteamericana del Espacio. Pero también fue un buen año para los videojuegos. En este año, Half-Life 2, GTA San Andrés y Fable habían visto la luz, pero hay un título de entre muchos que me trajo muy buenos momentos y creo que no tiene el recuerdo que se merece. Soy Academic Medal Zero y en el día de hoy me gustaría que todos juntos recordáramos a Jet Li, Rise to Honor. Jet Li, alias Kit Yun, es un policía encubierto de la ciudad de Hong Kong. Un día es asignado a ser guardaespaldas del jefe Chiang. Este mismo era amigo del padre de Kit. Después de largos años, el jefe decide dejar atrás la vida del crimen en la que se veía envuelto. Aquí es donde entra Quan, el cual era un asociado del jefe. Ante el descontento que le generó la noticia, tendrá que asegurarse de silenciarlo. Ya saben, todo por precaución. Lamentablemente, el asesinato del jefe es conseguido por un misterioso francotirador. El jefe, viendo que su muerte sería inevitable, días antes redactó una carta con información sobre el crimen en Hong Kong, pero no puede entregárselo a la policía así como así. Viendo en Kit una de las pocas personas que realmente confiaba y conocía, pide que el sobre sea entregado a su hija Michelle, esta muchacha, la cual también es amiga de la infancia de Kit, pero para eso tendría que encontrarla primero y evitar que el sobre quede destruido a manos de Quan, siendo tal vez la misión más importante en la vida de Kit. Este juego es una increíble muestra de artes marciales y guamazos a diestra y siniestra, combinando el combate con shooter en tercera persona, dando una asombrosa libertad para emplear el escenario a tu favor, dándote una notable ventaja ante las oleadas de matones que Quan tiene a su disposición. Y cuando digo que da mucha libertad para interactuar con el escenario, es mucha libertad para interactuar con el escenario. Sin nombrar la genialidad que conlleva que Jet Li haya realizado las capturas de movimiento para el juego, como pudimos llegar a verlo en los trailers del juego y en el material extra que nos ofrecía el mismo. Además que también, terminando la aventura, podríamos elegir a manera de capítulos la misión que más nos gustó para jugarla nuevamente. Pero algo que tampoco hay que dejar de lado son los jefes de este juego, los cuales, sin duda alguna, también son muy buenos. Como sería el caso del dueño del club y su estilo borracho para pelear contra nosotros, dándonos solo una ventaja si conseguíamos ahogarlo contra la fuente para debilitarlo. El mismísimo francotirador que se enfrentaba contra nosotros en la zona de barcos pesqueros, intentando matarnos desde antes de llegar al enfrentamiento. Una vez empieza el mismo, volvemos a hacer uso del entorno en donde nos encontramos para hacernos con la victoria. O el mismísimo jefe Quan, que para asegurarse de tener una ventaja contra nosotros, su oficina comienza a llenarse de un humo verde que nos debilita rápidamente. Y si no logramos arrebatar la máscara de gas, perderemos de manera inminente. Y sí, si parece que ya lo has visto alguna vez, es porque estos mismos tienen referencias a otras películas de Jet Li. Pero este video no es para referencias. Recuerda dejar un muy buen me gusta, comparte con tus amigos y si consideras que hay otros títulos que vale la pena recordar, con gusto puedes dejarlo abajo en los comentarios, para que sean recordados en un próximo video. Sin nada más que decir, nos vemos la próxima. Adiós.